Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café. Estamos en Café de la Patria, acá en el kilómetro cero de la ciudad de San Martín. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué decís el kilómetro cero? Bueno, porque prácticamente es la intersección de las dos avenidas más importantes realmente que tiene, por lo menos comercialmente, San Martín. Es la 25 de Mayo, esquina Bolón-Surmer, que es donde está el edificio justamente municipal. Qué bonito el edificio municipal, ¿no? Los otros días yo veía un artículo en el cual habían declarado, en cierto, como patrimonio cuatro edificios de la ciudad de Mendoza, ¿no? Yo decía, ¿cuántos edificios que hay dentro del interior de la provincia que merecen una atención especial? Sin lugar a dudas, el kilómetro cero de San Martín tiene dos edificios. Por un lado, el municipal, ¿cierto?, que fue diseñado, construido por una empresa muy conocida de la ciudad de Mendoza, que todavía existe, ¿no?, que es Cartelone. Y por otro lado, está el edificio que era del antiguo y desaparecido Banco Mendoza. También tiene una construcción muy bonita, ¿cierto? Está ocupado, ¿cierto?, por oficinas de la municipalidad también, y merecen una atención especial para que el día de mañana, ¿cierto?, no cambie por lo menos mucho de lo que es originalmente el edificio. Y así podríamos seguir enumerando realmente, porque merecen una atención especial. Y hablando de edificios y atenciones especiales, no solamente me detuve los otros días cuando veía ese patrimonio cultural y edilicio que había motivado que, como sea el edificio Gómez, en Mendoza fuera declarado ese patrimonio, un par de escuelas, etc., sino también me acordaba de mis orígenes, ¿no?, que siempre los tengo muy, pero muy en cuenta. Yo siempre digo que aquel que reniega de su pasado no tiene futuro. Bueno, yo no reniego, por eso siempre digo que soy originario de Palmira, que viví siempre en Palmira, que prácticamente toda mi adolescencia estuve ahí. Bueno, el trabajo, ¿cierto?, las opciones me llevaron ahora que voy a San Martín, pero no reniego, sino al revés. Siempre trato de ver de qué manera puedo ayudar a mi terruño y a la gente de mi terruño. Y en ese aspecto me acordaba de una casa que tiene una trayectoria y una historia, que es la casa donde viven la familia Di Paola, ¿no?, que está prácticamente históricamente al lado de lo que fue un puesto que dicen que fue el origen de Palmira y que da lugar históricamente al nombre del distrito Palmira. Bueno, también tiene su historia, ¿no?, y merecería una atención sumamente especial para que no cambie, ¿no?, que no cambie, porque el día de mañana puede ser histórico y también un museo, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de Palmira, usted sabe que últimamente había sacado una serie de artículos en las revistas que tenemos la suerte de realizar en la productora, tanto en Noticias del Café como en El Libertador. Había sacado unas notas de la ciudad de Palmira porque merecían una atención especial. Pero digo yo, tendremos que también volcarlo a la televisión. Y esto me llevó a que esta semana invitar a compartir el cafecito al delegado municipal, aquel que en cierta manera, en muchos casos, asume una posición realmente merece una atención especial, y realmente también Palmira tiene su historia. Es de los departamentos de la provincia de San Martín, ¿cierto?, que fue de los primeros que tuvo dos ciudades dentro del mismo departamento. San Martín, Palmira, por eso realmente se lo toma al delegado también, intendente, dada las responsabilidades que tiene. Me acompaña justamente el delegado Daniel Arias, al cual agradezco porque dejó muchas cosas que tenía que hacer para venir a tomar el cafecito acá y compartir esta charlita con usted. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. La verdad que es un placer siempre que me invitás, es un placer, es muy lindo venir, así que, y más en este lugar tan emblemático y lindo de la ciudad, así que complacido. ¿Cómo está Palmira, Dani? Está en pleno crecimiento, Palmira. Estos últimos meses, este último año, hemos tenido un empuje. Si bien es cierto que las obras son las que por ahí te posicionan o te dan mayor calidad de vida, este último año se ha hecho mucho por Palmira. Hay 12 o 15 obras que están llevándose a cabo, de las cuales algunas están terminadas y otras no.
y se están programando 4 o 5 obras muy lindas también que ya están listas, están aprobadas, y eso es lo que mejor te pone. Cuando vos le podés llevar a la gente el tema de guagua, cloaca o ese tipo de cosas, es lo mejor que te puede pasar. No es que no se haya hecho, y está de más que lo diga, ¿cierto? Algunas obras importantes en Palmira en los últimos años. Pero era una obra como ser los desagües que se hicieron en el aspecto sur, que no se ven. Y entonces la gente en muchas ocasiones reclama obras. Y me parece bien que reclame. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Dice que el que no pide, ¿cierto? No logra nada. Está pero muy está bien. Bien que pida. Pero también eran obras, me explicaban los entendidos, como ser el arquitecto Edgardo Cargiulo, ¿cierto? Que es el responsable de esa área, acá en la municipalidad. Dice, no podemos hacer nada si no solucionamos primero el tema del anegamiento, la inundación, todo lo que se producía en el sur de Palmira, porque no había un desagüe cuando, como ser, llovía. Bueno, justamente a eso lo que me refería recién, juntamente con el Edgardo, que el Edgardo Cargiulo, a decir verdad, me ha venido espectacularmente bien. Cuando Jorge decidió que Edgardo fuera el subsecretario de obra, me ha venido espectacularmente bien, porque es una persona que le gusta hacer y que es inquieto, es parecido a mí en ese aspecto. Empezamos a diagramar un trabajo para Palmira que sea funcional y que sea opcional a lo que veníamos haciendo. Es bien como vos decís, no se puede diagramar algo donde no se puede tener la certeza de si va a quedar bien o si va a quedar mal. Y en este caso, el tema del agua, de los desagües, es preponderante. Es verdad que no se ve, y sí, no se ve, pero estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer. Vos no podés empezar por el techo de la casa, hay que empezar por la zapata, hay que empezar por dónde va a salir el agua, por dónde vas a llevar el gas, por dónde vas a tener el sistema cloacal, que es lo que se está haciendo en el sur de Palmira, que justamente esta mañana también estuve en el lugar y la verdad que viene bien la obra, viene un poco demorada, pero viene bien. Con una buena calidad de lo que es todo el tecnicismo. Me parece que se va a lograr un trabajo que en Palmira en los últimos 40, 50 años no se ha logrado. Entonces, ese tipo de cosas con el tapete hispano, así se llama el proyecto, donde trae un sinfín de cosas para la zona sur, una de las más anegadas y por ahí castigadas de Palmira, y donde también da la certeza de que es el lugar donde más gente vive. Eso nos va a venir muy bien. Pero ¿sabes qué me llama la atención, Dani? Que normalmente, las comunas, las ciudades, los distritos, etcétera, etcétera, cuando se diagraman obras, no me estoy refiriendo a todas las comunas y a todas las ciudades en general, se trata de hacer obras donde se ven. Sí. Normalmente ocurre así. Por eso hemos encontrado ciudades o departamentos muy bonitos en el centro y cuando te introducís un par de cuadras, 200 metros, se acabó lo bonito. Claro. Y empiezan las deficiencias. En Palmira llama la atención que una obra millonaria como la que se lanzó hace unos meses, millonaria, 120 millones de pesos. 120 millones de pesos, como dice Dani, se haga en la zona o en una de las zonas, ¿en cierto?, de mayor necesidad, más alejada, con mayor deficiencia, etcétera, que tiene Palmira. Sí, para mí eso es muy cierto lo que vos decís. Tanto para mí como para el intendente, y en este caso para Edgardo Cargiulo también, no nos ha importado ese tema de que sea. Nosotros podríamos pintar la avenida y ponerse luces de color en la avenida y hacer algo similar como esto tan, tan bello, tan lindo que tenemos acá, pero estaríamos en deuda con los vecinos, que haríamos bien con todo el que pasa, con la gente que puede hacer turismo, con los mismos comerciantes de la zona y todo, con la gente, con la gran masa de vecinos que hay de ese lugar, que son los 5 barrios de la zona sur. El intendente con buen tino ha decidido hacer las obras ahí y a mí me parece perfecto. Claro que hay obras que no se ven, todo el sistema cloacal, lo de gas, el agua, la planta de agua que va a tener ese lugar, no se va a ver. Me parece bárbaro las obras, me parece bárbaro que se lleven beneficios, etcétera, etcétera. Pero yo tengo ciertas posturas que siempre soy reiterativo a través de los programas y a través de los años. Siempre he dicho de que las obras a veces no alcanzan.
Y también he dicho en otras oportunidades que la mochila lleva entre el Estado y la parte privada es mucho más fácil de llevar. Siempre lo he dicho. Y ustedes, si me siguen los programas, saben que esto es realidad lo que estoy diciendo. El Estado, a través de quien me acompaña y de su equipo y de mucha gente, está haciendo muchas obras. Ahora, la gente responde, la gente colabora, la gente tiene su granito de arena. Porque yo una vez lo charlaba con el intendente también, le decía, me gusta que están arreglando la avenida, porque siempre me ocupo un poco de Palmira, ¿no? Y digo yo, ahora, qué lindo sería, como sé, que los comerciantes pintaran el frente, qué lindo que el comerciante remodele su negocio, qué lindo, ¿no es cierto? Porque entonces ya no se vería la avenida sola linda, se verían también los comercios, se verían las veredas, ¿o no es así? Hay cosas que el Estado no llega o no las puede hacer o no debe hacerlas. El tema de la colaboración, sí, hay comerciantes que están prestos siempre a colaborar, a estar siempre presente, y otros que no, que tienen otra tesitura de su trabajo y creen que el Estado es el que tiene que estar presente en todas las cosas. Pero por supuesto que si la avenida está tan linda como está, en este caso la avenida Juan B. Justo, ¿no? Que estamos hablando, si pudiésemos ver que todos los frentes de los comerciantes tuvieran la posibilidad de ser pintados periódicamente cada uno o dos años, sería muy bueno. Hay comercios donde recaudan mucha plata y hace 7, 8 años que tienen el mismo frente. Y eso es malo, no solo para el comerciante que recibe el canon de lo que está percibiendo, sino también para la vista del que está enfrente. Porque ver siempre una misma vidriera, un mismo color, pasa en tu casa, en mi casa. No, si la tenés 10 años pintada el mismo color, pasa como que ya está pintada y no pasa más nada. Hay que refuncionalizar eso, hay que modernizarse, hay que ponerle luces a los sectores. Yo les pido por favor a los comerciantes, dejen una luz prendida, dejen luces prendidas. ¿Por qué? Porque le da mayor vida a la noche, donde por ejemplo ahí con las luces estas nuevas se vería espectacular. Pero hay gente que lo puede hacer y hay gente que no, que rehace ese tipo de cosas. Por supuesto que como en todos los órdenes de la vida, mientras más colaboramos y más somos, mejor es. Eso está comprobado, archi comprobado. Mucho más fácil de llevar, ¿no es cierto? Una vara la podemos romper mucho más fácil si varios hacemos fuerza que si se la dejamos que la rompa uno solo. Acá la tarea es de uno solo. A veces es imposible de llevar a cabo. Bueno, estamos hablando con el delegado municipal de la ciudad de Palmira, Daniel Arias. El motivo, bueno, que esta ciudad importante que tiene el este de la provincia de Mendoza, que tiene tantos habitantes a lo mejor o más que algunos departamentos, fíjese, Palmira tiene más de 35.000 habitantes, superior a Santa Rosa, superior a La Paz, en cantidad de habitantes, lógicamente, y aún creo que tiene más habitantes que Junín, para que se den cuenta de la magnitud. Y si nos fuéramos al sur, bueno, también nos daríamos cuenta que es superior la cantidad de habitantes como Alargüe o en el Valle de Uco, que es San Carlos. Es un distrito del departamento de General San Martín. Están haciéndose varias obras, por eso quería hablar con el delegado municipal. Hemos hecho una introducción prácticamente y vamos a seguir hablando, porque vamos a tratar de ver alguna de las obras que se están haciendo y tratando de ver cuál es el futuro de todo esto. Porque uno hace para el presente, pero siempre mirando el futuro, siempre mirando el futuro. Y nosotros, bueno, lógicamente, aquellos que ya no estamos en Palmira, ¿cierto?, recordando el pasado, que es parte de la vida. Nos vamos a ir al primer corte, estamos en Entre Café y Café, estamos en el Café de la Patria, acá en la ciudad de San Martín. Tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café
que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, bebí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, bebí tu vanidad.